God is one, yeah. It lingers when we're done. You're my God is one. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Cervantes y yo soy la Teresa de esta palabra. Un poquito perra, pero también polémica. Este es el primer reality de inventadas y me traje a las más. Entre ellas no saben quién va a estar y quién no, pero le dije a mis amigas que se vinieran lo más perras posible, eso sí, a cara lavada. Hola, mi nombre es Clemente Parker. Ana, ¿por qué tan natural? ¿Por qué tan sencilla, dice? Pues yo me levanto así todas las mañanas. ¿Ah, sí? Es como de, güey, así casual me agarré y dije, lo primero que tengo y pongo. Soy la Paris Hilton del grupo, pero en una versión más 2020, como más classy, más que va a ayudar a todas las personitas, porque esa es mi esencia, así ser como muy, muy sweetie. La próxima. La próxima. Y yo, hola, amigas, ¿cómo estás? Hola, querida. Ay, no nos alcanzó para andarle garreta, pero... ¡Qué gusto! Hola, chicos, yo soy Darío. Soy la Lupita D'Alessio de este grupo porque soy intensa, apasionada. Van a ver en el video, ¿eh? Y quítate, porque este es mi lado, compañero. Vean, ella vino muy perra. Con el sencillo. Con el complexi. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Esos tacones yo los conozco. No tengo otros, de hecho, tú siempre salgo con un... Hola, yo soy David Chimal. Para mí me prometían que iban a ser estrellas. ¡Ay! ¡Ah! ¡A mí también! Oye, y aparte, ¿qué pedo? La mujer dice, ay, yo soy bien buena, pero es la primera que me echan. ¡Fuera por mi ya! Yo llegué en buena onda saludando y las otras sí. Te dio la cachetada. Ajá, te sentí amenazada, se sintió. Un productor me dijo, tienes que echarle más carrillo. Ajá, ajá. Ok, ok. Pues échale esta culera. ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! Soy como la Galilea Montijo del team, así como súper buena onda y alivianada, pero súper perra, la neta. Ya escucho los últimos tacones y no se imaginan quién es. Ah, pues quién va a ser. ¡Ah! ¡Complemento! ¡La sal y la pimienta! ¡La sal y la pimienta! ¡La tomaste la bebida! ¡Holi! Yo soy Diego Chanona. Y soy la mano del grupo. ¿Vienes puesta ahí? Ah, ok. Ajá. Ah. Viene bien cruda, dice. Tengo bien cruda. Sí, se le nota. Ah. Bebé. Sí, a mi vida. ¿Por qué solo vine a ligar, a putear, a beber? Y hacerla de pedo. No siempre. ¿Y por qué siempre estoy ebria? ¿Eh? ¿Con quién vas a ligar? ¿Con quién voy a ligar? Pues no sé, aunque sea con el camarógrafo, con quien sea. Les traigo un reto. Yo les dije que se vinieran a cara lavada y la única que hizo caso fue ella. Fui yo. Hacemos la prueba del Kleenex. Fue la primera. Hacemos la prueba del Kleenex. Como buenas inventadas, nunca conocemos la palabra poquito. Y entonces dije, ¿a qué les pongo de reto a estas para ver quién es la más perra? Y pues les dije, chicas, vengan a sacar a la lavada. Ninguna me hizo caso. Y yo voy por el tío. Vean. Vean. Pues les dije que ya nos íbamos a maquillar. Además ella dijo Córrela. Que le iba a traer maquillista y ya la dejaron plantada por pendeja. No. Para que se quede natural, la cara lavada, ya dice. Bueno, ¿te prestas? No, ten. Tras. Ay, este está perrito. Yo no sé ni qué me voy a hacer. La otra grabando. Y está grabando. Ya está grabando. Sí. Ay, la otra con razón no interactúa. Es que está preocupada. Ah, es que no va a llegar tú así. No llega la maquillista. La otra ya está bien enojada con nosotras, güey, porque no llegó su maquillista. No estoy enojado, es que se le hizo un poquito tarde. Ay, por favor. Ay, se le hizo un poquito tarde. No quiere hablar mal de la maquillista para que no la deje con ella. Porque si le hace la gatada, la van a dejar mal, manada. Me esperan, estoy hablando, gracias. ¡Ajá! Y dice que es la más buena banda del grupo. Qué horror estar en la misma habitación juntas, queriendo figurar, la neta. ¡Ay, no! ¡Ya llegó el maquillista! ¡Ya valimos verga! Ya sé. La verdad es que me parece una falta de respeto que la otra perra. También. Hija de su pinche. Ya madre. Quedó lindo. Creo que ya sé qué quiero. En el segundo capítulo. En el segundo capítulo. No aparece. Maquillista de cabecera, porque si no él. Hola, Géminis. Hola, Géminis. Tauro. Déjala bien culera, por favor. A mí nunca me dijeron que iba a haber reto. Me dijeron que nos íbamos a maquillar. Y yo dije, bueno, pues, si nos vamos a maquillar, yo traigo a alguien, a Géminis. Fue muy injusto, la neta.
que él haya traído a alguien que la maquillara. Yo, sola. No, no, nos llevamos fatal. Fatal, la mujer es una hipócrita. Ay, se las da de muy santa, muy... Y no, niños, ustedes ya verán. Aparte de tramposa, embustera. Amiga, maquillista, danos tips. No es tu maquillista, ¿sí? Es mi maquillista. Te digo que es más la más culera del grupo. Las que se manejan con bandera de pendeja son las culeras. Estábamos buscando cosas para ver quién iba a ser más perra. Aunque eso no era un concurso, todos nos estábamos midiendo la pestaña de un lado a otro. ¿Y si no sabes ni ponerte una sombra? Sí. Sí, es medio. La verdad. Yo diría que te pusieras una base de corrector para que agarres más fuerte el pigmento. Oye, luego critico a las dragas, imagínate. O sea, quítatelo y vuelve a trabajar. Ah, no. O sea, le estás haciendo mal. Okay. Ah, pero no, ¿qué estás agarrando? Amiga, ¿cómo ves? ¿Qué? ¿Me lo ves cuando bien? Ay, gracias, ya quedé. Estoy lista, yo no necesito mucho. No necesito maquillista. Es editorial. ¿Por qué no te alcanza? Yo entré en conflicto porque yo me sentía muy segura de mi drag, de mi maquillaje. Yo estaba muy confiada, muy tranquila. Que como somos tan perras. Ojo aquí, Bisú. Tan perras, tan patrocinadas, tan todo, que nos maquillamos con Cotonet. De haber sabido, pues entonces yo también me traigo hacia mi séquito, que me peine, que me arregle y que me haga todo. Porque si de eso se trataba, yo también puedo, la verdad. ¿Quién agarró mis sombras? Ah. Hasta acá se siente la envidia. Perdón. Pues obviamente Clemente llevaba las de ganar, pero no nos íbamos a dejar ninguna. Las que se empezaron a agarrar de las greñas fue Clemente y Darío. Así, pero se empezaron a decir de todo como por durante 15 minutos y no se callaban. Y estuvieron a nada, así a nada de agarrarse de las greñas. Yo como primera diva, callada, escuchando. Esa. Y grabando todo. ¡Ay, por favor! La hecha de esa diva, porque como tiene maquillista, se siente muy perra. Ya no ¡qué envidia! Este es de amigos. Ya, es de amigos. La mitad se acabó cuando empezaste a bufarnos. Yo me adelanté a los hechos porque dije, pues, si va a ser una producción, oye, que las demás no piensen. Te caía de la vida. Sí, yo sí. Es verdadera producción. Dijo, no sé qué, es que yo tengo una buena producción y el otro le dijo, Iba, parece que me puteó con tanto morado aquí. La otra ya está bien arrepentida, dice. ¿Cómo se llama tu maquillaje, Fabiruchi? Yo creo que Darío le estaba quedando chido en algún punto, después todas... Empezamos como a meter mano ahí, a decirle, sí, deberías hacer esto y esto y esto. Y la otra se empezó a poner nerviosa. Y pues sí, se ve un poco pendeja, la verdad. Me das mucha euforia. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¡Ay! ¡Ay, qué emoción! La otra ya cree que ganó. Sí. ¡Ya gané! Uy, te pasó. Pero tú no eres la semana, euforia, dice. Pero tú no eres... Región 4, dice. Pero tú no eres que eres perro. Tú no puedes ganar victoria. ¿Tú qué pendeja? Pinche jota gritona. Ay, tú estás quedando muy perra, amiga. Ya sé, malditas. Qué bonito. ¿En qué momento? ¿Con qué hiciste eso? Ah, ¿qué hiciste? No sé. Güey, qué perra. Y con cotonetes. La que es perra es perra. ¿Te sigo dando euforia? O ya te doy miedo. Este morado no me gusta. Ese pico. ¿Estabas bien? Estabas bien hasta que le pusiste ese. ¿Cuál? El pico ese raro que le pusiste al final. No se me hizo muy justo que le haya permitido a alguien meter a un maquillista y que además de que ya hizo una trampa, pues que otra también haya hecho trampa después. Estoy muy emputada. ¿Por qué? Graba el audio. ¿Por qué? ¿Qué la pendeja, vela, la pinche vieja toda bien bonita y todo. Amigas, no como la otra pinche vieja que nada más quería figurar. Es que siento, ella. Yo siento que tus colores son muy infantiles. ¡Oh! Y nosotras estamos más dramáticas en los 80 y tú eres muy... ¡Está diciendo Tatiana! Pero todo el mundo empezó a opinar de mi maquillaje y yo no aguanté la presión y me tuve que desmaquillar porque es que no se vale que jueguen con una así en estos retos. ¡Me tienes harta! ¿Azul y rosa? ¿Nos querías matar a todas o qué? ¡Maldita vieja! ¡El Martín! ¡Jala de las greñas! ¡Jala de las greñas! ¡Ay, todas! ¡Ayúdame! Todavía no acabamos, querida. ¡Güey, me estaba maquillando! Y todo así de nosotras, de ¿what the fuck? Yo no voy a salir así. La cagó y terminó borrándose la cara y rogándole a la otra así, ¡apréstame tu maquillita! No,
güey. Y como ya le dijeron que la van a maquillar, ya dijo, ya me vale verga. Ay, no, eso ya es trágico. No, que ella acaba de decir, a mí no, yo la voy a corregir. No dijo que te iba a hacer y tú ya te volviste a quitar todo. No, qué bueno, qué valor la chava que agarró así la toallita y ¡tras! Se quitó todo y dijo, me vale verga. Y volvió a empezar y yo dije, no, pues sí, está cabrón, o sea. Güey, o sea. Exacto. Ay, amiga, tú lo que quieres es echarme hate. O sea, ¿o qué? Güey, estás haciendo trampa como la otra pinche vieja. No, pero yo vean, cállate, perra. Cállate, perra. Yo avisé. Miren, qué bonita crees. A mí me dijeron que iba a venir el Weitzman. ¿Dónde está? Ay, sí. ¿Dónde estás? Ya me quité todo. Pero yo te dije que nada más te quitaras el pico. Y ahora ya no me va a ayudar. ¡Ay, no! Confié en el talento de mi amiga. ¿Cómo se llama? ¿Génesis? ¿Cómo? ¿Génesis? ¡Ay, Géminis! La Géminis, ay. Adorada, bella, que me dejó así fabulosa y radiante. Para esa sesión de fotos, pues todas nos arreglamos muy perras, todas dimos lo mejor de nosotras. Y obviamente le dije a Richie, a RG Black, que nos hiciera una sesión de fotos increíble, que van a poder ver en Instagram. Sí. Hola, yo soy Ricardo y soy el fotógrafo de esta sesión fotográfica. Vi esta sesión muy fluida, todo transcurrió de una manera muy orgánica y muy bonita. Creo que en la sesión de fotos lo fue increíble, o sea, las poses, la dirección que me dieron. En este momento estamos todas así. Véanos bien producidas. Darío y Clemente están así de que, oh, están a nada de agarrarse de las greñas. Véanlas cómo no se hablan. Se vienen barriendo una a la otra. Iba muy perra, aunque luego los carniceros estaban ahí chiflándonos y haciéndonos codas. Cosas que no fueron tan agresivas, pero fue muy divertido porque al final íbamos figurando. Entonces, toda la gente que pasaba durante la calle, pues siempre nos volteaban a ver. O sea, imagínense, 5 inventadas, 5 mujeres que no se dejan ni nada. Entonces, pues sí, era impactante. Damián tiene mucha experiencia, sabe, conoce mucho sus ángulos. Así como Clemente, que sabe hacer distintas poses. Yo te voy a poner una canción. A ver, ponme una canción, hermana. Kardashian, Kardashian, Kardashian. Espérate. Me siento como una Kardashian. El Rubí. ¿Corte? Se llama Rubí, amiga. Ella. ¿A quién le importa lo que se dice? Ella. Con tu cubrebocas, güey. Caminando así. Pues miren, me dio tiempo a hacer la dieta del atún y verme súper delgada. Súper fitness, dice. Y así. Deja de hacer esas dietas que te mandan en cadena, amiga, porque te hacen daño. Güey, la ambulancia. La otra vez ya se puso bien mal, güey, la chava. Le dio el vaído horrible, güey. O sea, ya se nos estaba yendo. Chanona, él es súper alegre. Dura, cabrón. Y no le dejes eso, mamona. Eso, yo mamita. Yo limpiando el así. Una, échale el Lysol. Mira, sí se puede ver, güey. Bueno, me gusta mucho posar. En Instagram les di clases a todas porque no saben posar, no necesitan como piezas o cosas así, y entonces pues como que hay que enseñarles un poquito. Darío tuvo unas muy buenas poses. Tira el cuello, aprieta la mandíbula, saca la nalga, mete el, aprieta el pecho, tensiona y luego hace cosas así y salió bien bonita la foto. Chimal, de repente le faltaba un poquito subir, mostrar un poquito el cuello. Me fue bien en la sesión de fotos, aunque no sé, siempre tengo como el freak de que alguien me tenga que dirigir y así. Y pues bueno, por fin tuve a alguien que me dijera así, no, a ver, no, sí, así, así, está buena esa pose. Entonces, pues bueno, me sentí un poco cómodo. Creo que todas son figurosas. Pesadísimo, usar tacones es horrible, es muy pesado. Es que los tacones ya todo el día y tantos tacatacatá que no nos salían porque hay gente que no sabe caminar en tacones. Aunque me dolían horrible los pies, la verdad es que con los tacones me sentí soñada. Yo vine a pelear, a levantar el rating. Empecé como la Lupita D'Alessio. Ahorita ya soy Niurka. Niurka Marcos. Inventadas Short va a tener muchísimo drama, muchísimas peleas, muchísima inventadez, muchísimo glam. Vamos a ir a eventos, seguramente vamos a ir de viaje. Y a ver qué más podemos lograr con eso. Antes que esperamos que salgan increíbles aventuras. Y pues acompáñenos porque esto se va a poner muy bueno. Y esto fue Inventadas Short.